Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo que en este caso va a ser desarrollar el equilibrio y estabilidad de todo el cuerpo. Sí, con un ejercicio que vamos a llamar el oso sobre la rama. Menudo nombre, pero bueno, vas a entender por qué. Mira, vamos a imaginar que tenemos una raya aquí, ¿de acuerdo? Que en tu casa puede ser la línea entre las baldosas o la línea de las maderitas o una línea imaginaria inclusive si quieres. Vamos a poner un pie delante y un pie atrás en equilibrio, que quizá eso ya te cueste un poquito. Acuérdate que tienes otros micro consejos que te explico cómo hacer esto. Entonces, si tengo el pie derecho delante, bajo y apoyo la mano izquierda. ¿Sí? No es esto, porque ahí seguro que me caigo. Apoyo la mano izquierda y ¿qué hago? Apoyo la otra adelante. Mantengo un poco el equilibrio ahí. Primero es ese trabajo. Y después, como si fuera un oso, como si fuera un animalito, camino. Y si puedo, voy para atrás. Camino. Sin duda, es un ejercicio exigente. Y dirás, ¿esto, Tomás, seguro que es bueno para mí? Por supuesto, porque estamos haciendo un ejercicio que nos distrae, que no nos está haciendo pensar en estoy trabajando el equilibrio, la rodilla, no, estamos divirtiéndonos, concentrándonos en otra cosa, haciendo trabajar todo el cuerpo. Te juro que cansa, que es muy exigente y no te preocupes si te caes estás a 30 centímetros del suelo, no pasa nada, perdamos el miedo a caernos, que no nos vamos a romper nada, por lo menos desde esta altura, ¿de acuerdo? Practica, diviértete, si por casualidad tienes niños pequeños cerca, hazlo con ellos que seguro se van a divertir. Y entrena tu cuerpo en el equilibrio y la fuerza. Te va a venir muy bien para todas tus patologías. Y nosotros nos vemos en el siguiente microconsejo.